Vamos a una ciudad verde, ¿vale? Que supuestamente por aquí podremos ir. Surcaguas. Vale, este bote de más PP me importa un pito, la verdad. Vale, un tentacool. De aquí nada. Ahí hay un hippie ahí arriba. Vamos a ver qué hay ahí. No te asustes. Antiguamente había una. Nos daban una caña. Que con la caña podíamos cazar Pokémon. Ahora, eso de la caña parece que lo han omitido. Eso parece. Nivel 42, nivel 43. Hoja afilada, venga. Por cierto, Edu, ¿hoy no tienes gimnasio, tío? Pregunto, ¿eh? Cambiado a Machoke. Bueno, voy a tirar lo mismo, hoja afilada. Voy a cambiar un psíquico. No sé si con el psíquico, ¿eh? Ojo. Venga, voy a sacar a Jinx. Venga, ataque psíquico. Que yo creo que sí, que es bastante eficaz, ¿eh? Además son 10 niveles. Sí. Sobrado. Vale, por eso lo digo, porque si le damos cuando consigamos el siguiente Jin, hacemos eso, ¿vale? Mordisco. Quitamos mordisco y lo cambiamos por golpe cabeza. Ahora le tengo que meter llamarada a. Lo voy a hacer ahora, ¿vale? Para que no se me vaya. Lo mismo hacemos un sorteo express para la gente que esté presente. Hacemos un sorteito de una key random de Steam, ¿vale? Ahora después cuando con la canica. Vale. Vamos a darle la MT a llamaradas a Char. Sí, ahí, por la cara ahí. Para los que estéis aquí, por lo menos, cojones. Vamos a ver. No sé cuál, la verdad. No sé de cuál quiero. Creo que este, el último, ¿eh? Por Ascuas. Perfecto, tío. Eso tendréis que decidirlo vosotros, tío. Si se escucha mejor, si se escucha peor, si va bien. Yo lo noto bastante bien, tío. Yo lo noto bastante bien. No va mal, tío, pero. Lanzallamas. Pero ustedes sois los que tenéis que ver si va guay o no, tío. Puya nociva, no puede nadie. No, venga, vale. Parece que va bien, tío. Voy a luchar contra ese que está ahí en la otra isla. A ver qué tal. Sí, porque además tiene. Venga, vamos a reventarlo. No, en principio problema ninguno, tío. Todo bastante bien, la verdad, tío. Hoja afilada. Ya os digo, ahora el mismo miércoles por la noche sale, o el jueves por la mañana sale Asterix y Obelix XXL2. Y he pensado traerlo al canal, tío.
Porque siempre me ha gustado mucho eso. Blade, ¿qué tal, tío? ¿Cómo va la cosa, tío? ¿Cómo va ese arranque todo guapa, loco? Un spameo ahí a hierro. ¿Qué tal, figura? A ver si recuperamos, tío, de nuevo Overwatch, tío, para el canal y traemos y le damos fuerte. Que tengo ganita, tío. Que el otro día me quedé con ganas. El otro día las partidas fueron muy chulas, tío. Hombre, cómo no, cabrón. Yo soy más de perder tres y seguir luchando. De perder tres y ganar una. Aunque el otro día fue la excepción. Pero estuvo guapo, tío. El sábado del otro día. Estuvo muy chulo, tío. Estuvo bastante bien. Y tengo ganas de por lo menos, yo te digo, un día seguro, tío. El miércoles por la tarde. Pues no lo sé, tío. No lo sé. Ya te digo, quiero terminar Pokémon cuanto antes. Quiero terminar Red Dead Redemption 2 cuanto antes. ¿Y qué tiempo tardaste tú, Edu, en terminar desde el capítulo 5 o 6 hasta el final del juego, tío? En el Red Dead Redemption. Vale, el Edreno, a ver si lo termino de reventar. Nada, muy poquito. Lanza pétalo. Uff, me revienta. No, no, me revienta. Nada, tu casa ya. Cogemos la Pokéball que hay ahí detrás, a ver qué hay, y nos piramos. Nada, tiene que estar ya cerquita, ¿eh? Vamos a hacer el camino por hacerlo, porque nos da un poco igual. Oh, piedra agua. Piedra agua, tío. Hay algo que puedo mejorar seguro. Pero me lo está diciendo en tiempo. Me lo está diciendo en días y en horas. El desguace en horas, por decirlo de alguna manera. 5 horas. Pe, 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 pe. Venga, drenadora de nuevo. Y no vamos a cambiar, creo, ¿eh? Vale, le echaremos un vistazo, tío. Vamos a tirar polvo veneno, golpe bajo, falla, perfecto. No sé por qué está fallando tanto ese Raticate. Vale, entre el envenenado y el drenaje. Tenemos listo. Ah, pues entonces 2 días. En 2 días está listo eso. En 2 días tenemos listo eso, tío. Vale, ya no ha fallado. Venga, Raticate fuera. Vale, ven a Sursube, nivel 44. ¡Hombre, conejo, tío! ¿Qué tal, bro? Buenas tardes, tío. Mala cosa, guapo, tío. ¿Qué tal? Conservamos movimiento. ¡Irge! Los bailes, tío. Muchísimas gracias por el hosteazo, bro. Exclamación. Apoya. Rottweiler. Tengo ahí al señor Closer. Ah, sí, tengo ahí al Closer. Ponle ahí un apoyito. Dale una polla a Rottweiler, loco. Dale una buena polla ahí, Torrica. Conduzco. Me llamo Carmen. Pero me podéis llamar Mairena. No, ya estoy un poquito mejor, ¿eh? Ya tengo una voz un poquito mejor. Ya la voz que tengo es mi voz casi real. Ya. Qué grande, Closer.
Otra oportunidad. Gracias, loco. Zartin, el cabrón, en vez de poner exclamación apoyo, pues el sistema lo puta. Está ahí en la sombra el Zartin. Y yo, ¿cómo ha ido el fin de semana, Zartin? Irgen, ¿qué pasa aquí? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? ¿Saco ya mi paquete pañuelo o qué? Controlad. Estaba fregando, muy bien, tío. Que luego la jefa se enfada, me cago en la más. Y la liamos. Al profesional global. Hoy estoy un poquito mejor, así que hoy he salido del baño para hacer el directo, pero aún así todavía. Hello there. Eso, explícame, tío, eso de ataque máximo inmejorable y eso, cuénteme, escríbame, por favor. Soy todo ojos para leer sus comentarios, por favor. Tengo intriga máxima. ¿Cómo mejora todo mi equipo ya muerte? Ya veo, tío, todo el mundo. Antes me conocían por el Hanso de Twitter y ahora me conocen por el del baño. Bueno, lo importante es hacerse famoso, ojo. Yo no he visto que mi cuenta haya subido de... follow, ¿eh? Algo estamos haciendo mal. Si me he hecho famoso y mi cuenta no sube de follow, algo se está haciendo mal, tío. Me cago en la puta. No, eso lo dije el otro día. Quiero saber todo, Zartin, tío. Eso lo dije el otro día, que unos lo utilizan para los mocos, lo utilizan para el baile, para el baño, otros lo utilizan para otras cosas. Quiero saber cómo mejoro mi equipo al máximo, al inmejorable, tío. Venga, Rombiner, tío, un abrazo, tío. Muchísimas gracias por pasarme ahí el hosteazo, bro. Que vaya bien, tío. Irgen. Que realmente no le hace mucho daño porque es igual que nosotros. Por lo tanto, no. No sale rentable ese golpe, la verdad. Pero bueno, otra vez. ¿La va a dormir? Que vaya bien, señor Roth. A ver si le despierta. A ver si puedes capturando. Intenta más. Cerrach. Puedes seguir. 5. IVS, ¿qué es, tío? Perdón por mi ignorancia. 5. IVS, ¿qué es, tío? Soy un manco, ya lo sabéis. Vale, ahora le doy. Vamos a sacar a Pidgeot. Yo creo que sí, ¿eh? Que me lo como ya. ¡Oh! Venga, uno más. Venga, para tu casa. A ver quién saca ahora. Saca a Kangaskhan. A ver. Ha evitado el ataque. Hola, si usted pesa 200 kilos, ¿cómo va a evitar? ¡Animal! ¿Cómo va a evitar el ataque, campeón? Si usted pesa 2000 kilos, puta. ¿Qué tal, Sincroni, tío? Me leíste el otro día, tío. Porque es que me tuve que ir corriendo. Te iba raro, tío. ¿Lo has probado, tío? ¿Lo has probado, tío? Vamos a ver. Voy a terminar el combate, ¿vale? Ya le damos a datos, tío. Un pica turbo.
Nada, tranquilo. Ahora utilizo trueno. Vale. Sería a lo mejor yo. Iba raro, tío. No sé, la sensación de... Como si fuera lager, tío. No sé, sería a lo mejor yo, ¿eh? No. Si nadie te dijo nada, pues de puta madre. Lo mismo era yo con mi wifi y tal. Vale, puño, hielo. Brutalidad. Vamos a reventar a este. Que estamos a punto de caramelo. Muy buena, Foquita, ¿qué tal? Ya me contarás ese cambio que has hecho, ¿eh? ¿Merece la pena el cambio de... El cambio que has hecho? ¿Tú me entiendes? Guiño, guiño. ¿Sabes a lo que me refiero, no, Foquita? Sí, tío, Zartin, eres un fiera de los juegos, cabrón. Te los tomas a muerte, tío. ¿Qué tal, Foquita? Gracias por pasarte por aquí, ya te digo, yo a ver... Yo cuando puedo me echo un vistacillo por allí, te dejo los asos y tal, tú sabes. Yo es que estaba a punto de hablar también con Anto y tal. No sé si Anto lo propuso a vosotros, o si vosotros hablasteis con él, o... No sé qué hacer, la verdad, me lo estoy pensando. Desde que vi que iba a sacar una comunidad... Yo creo además que puedo aportar bastantes cosas a la comunidad como tal, pero... No sé qué hacer con mi vida, tío. Claro, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Que yo tampoco quiero abordarlo en plan, Quillo, que he visto tal cosa... A pesar de que yo creo que puede aportarle cosas a la comunidad, porque traigo juegos a lo mejor... que otras personas de la comunidad no traen. Porque, por ejemplo, Pokémon no creo que mucha gente de la comunidad lo esté trayendo, por ejemplo, pero bueno. No sé qué hacer. Llevo ahí dándole vuelta un mes por lo menos y no sé qué hacer con la vida. Sí, no, después te cuento. Por cierto, Exclamación sorteo, Foquita. Estamos de sorteo, no llores. Estamos de sorteo. Mierda, debería haber utilizado ataque rápido. Estamos de sorteo. Prueba. Exclamación sorteo y ahí pone los pasos y... Y estoy sorteando el juego que la persona que le toque quiera. Es el de 300. Ya entré. Ah, ya estás en el sorteo. De puta madre, perfecto. Es el de 300, 300 que me he perdido. Me he perdido, ¿300 qué? A ver, por aquí. Ah, sí, perdón, el de 300 follow, vale. Perdóname, es que estaba aquí pendiente de esto. Sí, es el de 300 follow, que ya vamos casi por los 400, que al final nos vamos a meter en el de 400 follow. Cuando nos demos cuenta, cuando terminemos el de 300 follow... nos metemos ya en uno para reyes para 400 follow. Si Dios quiere y todo va a este rumbo, va la cosa a muerte, vamos. Estoy un poquito mejor, tío. Estoy bastante mejorcete ya, la verdad. No te voy a mentir, estoy bastante mejorcete. Estoy bastante mejorcete. Y me noto que voy subiendo lento, no os voy a mentir. Noto que estos últimos 15 días sí he notado que subí un poquito más. Pero sí me noto que voy bastante lento. También es verdad que yo no puedo pasarme por todos los streams de todo el mundo como me gustaría. Porque yo no estoy dedicado 100% a stream. Sí tiene multijugador. Tiene modo competitivo y tal. Zartin estuvo ahí empleando, ahí está. Tiene combate competitivo. Tiene muchas cositas. El juego está de puta madre, la verdad. El juego está...
El juego está muy muy bien. A mí me está gustando mucho, ¿eh? Creo que el juego merece la pena bastante, la verdad. El Odyssey ya nos lo pasamos aquí también. Y ahora tenemos pendiente el Red Dead Redemption 2. Seguir luchando. ¿DLC para cuál? ¿Para el Pokémon? Pues espero que no, tío. ¿Cómo se va a venir DLC, tío? Vaya mierda, loco. Qué asco, tío. Me parece fatal. Sí, por eso te digo que cuando estuve a punto de hablar con Anto, porque yo creo que puedo traer bastantes cosas a la comunidad. Traigo todo lo gordo de variedad, lo traigo al canal al final. Claro, me pasa un poco igual que a ti, y al final no puedo dejar el ojo porque no... Paso, saludo y tal, pero me piro, o paso y veo y ni saludo siquiera porque a lo mejor no tengo ni el audio activado. Entonces... a ver, seguir luchando... Seguir luchando. No, no te has perdido nada, tío. Estamos hablando un poco, viendo la configuración de esto, hablando un poco sobre Pokémon, sobre los juegos que vamos a traer al canal, los juegos que hemos traído al canal. No entiendo por qué estamos peleando con 7 Magikarp, la verdad. Tremenda pérdida de tiempo, pero bueno. Ya te comentaré, Zartin, el... Yo le pregunto, para no hacer publicidad de ninguna de las dos realmente, le estoy comentando a la Foquita, porque Foquita era antigua compañera de la comunidad Social Gamer, ¿vale? Entonces ya os explicaré un poco off stream por el canal de Telegram, mi pensamiento y lo que tengo un poco, lo que tenía pensado, pero no tiene que salir al final de mí. Tiene que salir de las otras personas. Tiene que salir del propietario de la comunidad, por decirlo de alguna manera. Te has perdido una explicación de Zartin en directo de cómo mejorar el Pokémon. Vale, aquí no hay nada, grande. Vale, pueblo paleta. Vale. Voy a hablar de nuevo con el colega este, con el compañero, a ver si nos dice algo interesante. Si no me hace falta para... No te preocupes, que si no me hace falta para el último gimnasio de ahora, después te las pido para la Liga Pokémon si fuera necesario, que seguro que hará falta. Vale, vamos a la ciudad. Vamos entonces a Ciudad Verde, ¿vale? He cogido antes por ahí. Surcacielos. Vamos a Ciudad Verde. Vamos a acabar con... Vamos a tener los ocho gimnasios. Y ahora pues iremos a la Liga Pokémon. El sorteo sí, para dentro de 10 días más o menos. Y en breve, pues eso, en cuanto... Si Dios quiere todo va bien y seguimos subiendo a este nivel, en cuanto tengamos 400 ponemos otro del tirón. Esto es así, cada 100. Y el día que lleguemos a 500 vamos a hacer un especial de 12 horas a muerte. ¿Cuántas horas llevo? 32. Buscando Pokédex y tal, ¿vale? Jugando offline y demás. 32 horitas. No, ella preguntaría horas generales. Horas generales. Eso, horas generales...
las que te he dicho, 30 y pico. Sí, 22 horas, el octavo gym, voy ahora. Vamos a hacerlo ahora ya. Si lo encuentro, ahí está. Porque yo he estado farmeando aparte, he estado haciendo cositas para farmear y tal. Otra vez sigue cerrado, tío. Abre de sésamo. Abre cadabra. Y a mí voy a entrar, qué grande. Nada, ni por esas. Dificultad no mucho, Foquita. No tiene mucha, la verdad. Es muy poco tiempo de juego, porque es un juego enfocado a... Es como un... No sé si se ve algo, pero aquí. A la profesora, al señor... A este señor... A ese señor mayor. Es un juego... Acabo de... Pero qué mal está esto, tío. Si he estado ya con el profesor Oak, ¿por qué cojones? Si he estado con el profesor Oak, ¿por qué tengo que ir al gimnasio para que me active el profesor Oak? Bueno. A ver, Foquita. Se trata supuestamente... Este es mi nieto. Se trata supuestamente de un... Es un Pokémon salto, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. No estaban esperando que fuera muy difícil ni nada. Estaban esperando... Vamos a introducir Pokémon en Nintendo Switch de 3DS, ¿vale? Y así el año que viene sacamos un nuevo Pokémon nueva generación. Esa es la idea que tenían. Sí, el juego es cualquier plataforma. Una edición normal de cualquier plataforma. Play, lo que sea, tío. En realidad fue Sephiroth. ¿Y qué más da? Tú tampoco te quedaste de brazos cruzados. Tu Bronica, no se hable mal, los dos merecéis una recompensa. ¿Piedra activadora? ¿Hola? ¿Piedra activadora qué coño es? Con ella se desencadena una evolución aún mayor. ¿La mega evolución? ¿Quién mega evoluciona? ¿Quién mega evoluciona de los que tengo ahí? ¿Quién tiene mega evolución de los que tengo equipado? Todos vosotros dos lo dominaréis enseguida. ¿Eso qué coño es? ¿Qué me está dando? Y una blastoisita. ¿Vas a ir a la Liga Pokémon, no? ¿La mega piedra o vendrán de perla? ¿Qué nos ha dado, tío? Ya, a ver, me he perdido, por cierto, ¿por qué habéis venido? El líder de gimnasio de Ciudad Verde no ha aparecido en todo el tiempo, que ahora igual me paso a echar un vistazo. Solo queda el último empujón para llegar a la Liga Pokémon, vale, crack. Vale, mega evolución. Sí. Spoiler, sí, spoiler total. A ver. Un momento. Vamos ahora a equipar la mega piedra. Una mega evolución. Lo sé. Estoy recogiendo flores para hacer un ramo bien precioso, pero una persona muy especial. Para ahora. Pero guárdame un secreto, ¿eh? Ah, por cierto. El líder de la gimnasia de Ciudad Verde ha regresado según parece. Vamos, dirígete al Ciudad Verde. Ve a retarlo. Buenas, Andy. Es la segunda vez. Es la segunda vez que pone exclamación sorteo sin saludar, loco. No sé si estás confundido, no sé si estás por aquí... si eres follower de aquí y no te conozco o no me acuerdo por tantas ocasiones, tío. ¿Dónde están las megas evoluciones, tío? ¿Bolsillo de mejoras? No sé dónde narices está la piedra de mega evolucionar, ¿no? Sí, en los combates salen. Venga, vale. Pues vámonos a... Pensaba que había que activarla fuera.
para. Había que activarla fuera para. Equiparla fuera para cuando estuvieran en combate. Vamos al último. Al último. Está bien, las nuevas mejoras que han metido, las nuevas caras, por decirlo de alguna manera, que han metido, no está nada mal, la verdad. Ve tú que al revés, sí, es tremendo, los comentarios son mortales. Vale, Ignacio Ciudad Verde, ha vuelto, gracias. A ver quién es y a ver si podemos. Hola campeón, en ciernes. ¿Quieres saber quién está armando el gimnasio de Ciudad Verde? Pues yo también quería saberlo, no tengo ni idea. Pero alguien como tú. 7 medallas. A ver si va a ser. A ver si va a ser el Raúl este, el sobrino de. El sobrino de Oak. Creo y sobreentiendo. Tipo piedra, tipo piedra, tipo piedra. Tipo tierra, perdón, tipo tierra. A ver, tipo tierra. A ver, loco. A ver qué hacemos. Uf. Vamos a coger por aquí. Porque así cogemos eso que hay ahí abajo. Sí, tiene pinta de que es. Tiene pinta de que es Raúl, es decir, el sobrino de Oak. Creo, ¿eh? Quiero pensar que es el sobrino de Oak. A ver, ¿qué Pokémon, qué tipos de Pokémon saco para los Pokémon Tierra? ¿Pokémon Hoja? ¿Pokémon Psíquico? No recuerdo. ¿Saco un Psíquico? ¿O un Pidgey? ¿O saco a Pikachu directamente? No sé cuál sacar. No sé cuál sacar. La ha liado. La ha liado, tío. La he liado. Agua, hielo, planta, vale. Mega evolución. ¿La hago? ¿La puedo hacer ya? Madre mía. No, ni cosquillas. Ni cosquillas, hermano. Ni cosquillas. Otra vez rayo bruja. Antiguamente era diferente, creo que había que equiparla. Había que equipar la mega piedra. Y se activaba solo, creo que era. En combate. No estoy seguro, ¿eh? No lo recuerdo bien. Vale, revivir. Sí, ¿eh? Yo recuerdo alguna, tío, en Nintendo, en Game Boy o 3DS o algo de eso, tío, recuerdo una Mega Evolución, o la habré soñado. Pero recuerdo Mega Evoluciones, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? O me estoy enajenando con algo, pero yo quiero recordar que había Mega Evoluciones, ¿eh?
Buena Piro, tío. Hello da bro. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va la cosa, Piro? A ver. Y tenemos ahí a toda la plebe activa. Toda la gente maravillosa. Que dan me gusta, retuitea y esas cosas, tío. Rayo, burbuja. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana, Piro, tío? Estamos aquí terminando Pokémon, por lo menos los gimnasios. ¿Dónde estaba, tío? Tengo que ir a buscar. Tengo que ir a buscar para conseguir el Nido King y el Nido Queen. Vale, esto está listo. Voy a utilizar botiquín porque necesito revivir. Buah, tío, de puta madre, loco. ¿Me la acabo hoy seguro? No, ¿no? ¿Sí? Pues si me la acabo hoy, perfecto. A ver qué hacemos. Vale, lucho con ese. Sí, lo haremos después, tío. Jugamos un ratillo a las bolindras. 6:30, 7, tío. Voy a utilizar al Venusaur. No, tío, no, no. Bueno, Venusaur con la mega evolución. Si me cuesta Zartin, hacemos un cambio de equipo en un Pispas. Y me paso la Liga Pokémon con tus Pokémon en media hora. ¿Cuántos combates son la Liga Pokémon, tío? No muchos, ¿no? Con el Gengar ahí ciclado, le pegamos un viaje que flipas. 8 o 9. Eso con el Gengar ciclado que tienes y otro más. Lo solucionamos en un pispás. O no, le metemos ahí un Gengar por mi Ginks. Y por mi Pidgeotto, por Pidgey, le metemos ahí otro y es pan comido. Tenemos 10 niveles por encima, tiene que ser pan comido, tiene que ser esto, pam, pam, pam. Yo tengo otro equipo cheto. Pues ya está, me presta dos Pokémon ahí chetitos y ¡pum! Y nos pasamos a la Liga Pokémon en media hora. A ver. Vale, Venusaur, además solo Venusaur, solo uno, pues vamos a. La mega evolución. Nada, dos golpes más y está listo. Yo creo que sí. Vale, perfecto. Vamos a ver ahora el buen camino para terminar el gimnasio. Que no creo que sea por ahí arriba donde estamos yendo. No, es por. Va a ver qué hay por aquí arriba, obligatoriamente. Vamos a verlo. No. A mí que no. ¿Hola?
Ah, vale, por aquí, hombre. Fácil. Que antes fui a coger por ahí. A ver cuánto saca. Saca un Graveler. No creo yo que vaya a tener muchos problemas. Vamos a sacar a Blastoise, lo evolucionamos. A ver. Terremoto para Blastoise. No, 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 no. Ni hablar. Mega evolución. ¿Y si tiro hiperrayo? Vamos a probar si hiperrayo me lo cargo del tirón. Zalofox, muy buenas, tío. Buenísimas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Oh, tío, no puede ser, hombre. Me ha dejado ahí a un soplido, joder. Pues creo que pillamos a Hitmonlee. Creo que sí. Uno es puñetazos y otro es patada. Venga, Foquita, muchísimas gracias por pasarte. Que vaya bien, un abrazo. La verdad que cualquiera de los dos, realmente al final ninguno de los dos lo vas a utilizar. Creo yo. Que vaya bien, Foquita. Muchísimas gracias por pasarte un ratillo por aquí. Porque tú quieras, tío. Ya te digo, al final es un poco a tu propia elección. Vamos a tener que ir a... Vamos a ir de nuevo al centro Pokémon. ¿Vale? Me acabo de quedar todo loco. ¿Habéis visto lo que yo he visto? Es decir, hola. What the fuck, boom, así me he quedado yo. What the fuck. Y yo pensando que era. Y yo pensando que sería el sobrino de Oak. Y es. Que nadie sabe que el jefe del Team Rocket. Hombre, que nadie sabe que el jefe del Team Rocket es el del octavo gimnasio. What the fuck, loco, no lo entiendo, tío. ¿Cómo que no, loco? Surrealista, nadie dice, nadie hace nada. ¿Qué pasa, loco? Me acabo de quedar zumbado. Me acaba de explotar la cabeza, tío. Me acaba de explotar la puta cabeza, hermano. Me acaba de explotar la cabeza, tío. Pero brutal. Ha sido una explosión así. Sí, sí, claro. No, no iba a estar cerrado, joder. Estaba el nota por ahí intentando liar la parda. Pues tengo ganas de vencerlo ya. A ver qué nos cuenta, a ver qué nos dice. Porque él nos va a reconocer. Eso seguro. Él nos va a reconocer seguro. Hola, compañero. Pero eso no era siempre así. Pues no lo sé, es que no lo recuerdo, tío. Hola, compañero. No lo recuerdo, tío. Hace mucho que no lo juego y... Pero yo no lo recordaba, tío. Y pone nota con la R del Team Rocket y todo. Es que le da igual. Yo creo que no, tío. Que tú llegabas a este gimnasio y ya podías competir, creo yo, ¿eh? No hacía falta dar toda la vuelta para llegar aquí al final. Que la recuperar fuera del Team Rocket pudiera resurgir de sus cenizas. Sin embargo, he venido a encontrarte... Eso sí, esta vez no mandaré con miramientos. Ahora verás. Volverás a enfrentarte al gran Giovanni, el entrenador más fuerte que ha habido. Yo no quiero recordar esto. Yo creo que tú pasabas por Ciudad Verde, conquistabas el gimnasio y te ibas más adelante. Y te ibas. No, no. No me cuadraba esto, la verdad. A mí no, ¿eh? Si a vosotros dice que os acordáis, pues... Para lo mismo estoy yo confundido, pero me he quedado loquísimo. Puto loco.
loquísimo de la cabeza. Ah, Antena es el sobrino de Aok. ¿Ve, tío? Era lógico, tío. En plan, joder, me lo he ido encontrando. Al final tiene que ser el sobrino de Aok. Venga, Duxtrio, nos vemos, fiera. No lo recuerdo, tío. No puedo verificar si esto antes era... Si esto antes era Mimo Giovanni o era el sobrino de Oa. Yo, a mí me sonaba que era el sobrino de Oa. ¿Sí? Ya digo, tío. Hace muchísimo, tío. No lo recuerdo, loco. Oh, tío, uno de vida. Golpe cabeza. Vale, vamos a tirar de nuevo. Vale, Pikachu sube al 56. ¿Con qué nivel más o menos hace falta llegar a la Liga Pokémon? ¿Es Zartín, loco? Vale, Rindor, a tu casa. Queda uno, ¿no? Vale, Blastoise sube de nivel. Nivel 55, 60. Vale. La primera y la tercera nacional de Giovanni. La segunda y la cuarta, azul. ¿Puede ser? Pues sí, yo no sé, tío. No, ya te digo, no lo recuerdo. Hace muchísimo tiempo, tío. Nada, voy a tirar para asegurar Rayo Bruja de nuevo. Vale. A ver qué nos cuenta ahora Giovanni. Porque la verdad es que yo me he quedado súper loco. Ha sido un duro combate. Hombre, duro, duro. Duro, duro, duro. Lo que se dice duro... Hombre, pues no. Ha dejado sin palabra. Toma, te mereces la medalla de tierra como premio. ¡Vamos! Giovanni te ha entregado la medalla tierra. Con la medalla tierra, todos los Pokémon agarrarán tu orden, independientemente de lo alto que sea tu nivel, y sin importar quién sea tu entrenador original. Es una prueba de maestría entrenando Pokémon y te servirá para acceder a la codiciada Liga Pokémon. Toma también esta MT. Es un regalo por superar un reto de tal calibre. Que permite enseñar el movimiento terremoto. Vale. Comenté este movimiento hace mucho tiempo cuando aún dirigía este gimnasio. Tras esa derrota no soy digno de dirigir mi base de que lo disuelto el Team Rocket desde hoy mismo. Interesante. Declarará. Dedicaré mi vida al entrenamiento de Pokémon. Espero que nos volvamos a ver. Pues bastante interesante, la verdad. ¿No hay nada por aquí? No. A Pika le tiembla todo el cuerpo en plan emocionado. Te la merece, Pikachu. Vamos a darle como un poquito, venga. Ya está. Hasta que te pones gordo y luego no me rindes. ¡Vámonos! Qué bueno, me he quedado súper loco, ¿eh? Además lo han hecho súper guapo, tío, que cuando llegues ahí, ¡pam!, la cámara cambie. Muy chulo, tío. Muy, muy chulo. Ahora alguien tiene que estar esperándome en la puerta. ¿No? Azul, enhorabuena, menuda sorpresa. Jamás se me habría ocurrido que Giovanni pudiera estar escondido en un gimnasio. Ya está, decidido. Yo me haré cargo de ciudad. Me había negado en el pasado porque no quería ataduras, pero ya estoy listo. Seré el líder del gimnasio. ¿Echamos un combate? No, bien dicho.
Mientras haya un pedazo de entrenador como yo de encanto, la región siempre estará en paz. Pues nada, pon rumbo a Liga Pokémon de una vez, abandona la ciudad por el oeste y recoge la ruta 22, la encontrarás justo al final. El alto mando es duro de pelar, pero que no me entere de qué pierdes el Sephiroth. Vale, pues vamos a ir a guardar, vamos a ir al centro Pokémon. Descansamos los Pokémon. Guardamos. Perfecto, pues entonces hasta aquí la última medalla del gimnasio.